Magnífico rector, autoridades, urteró institucional, eta, escuncha, guintaríac, milchengara, aurtengo, curso aría, así era, Inauguramos hoy un nuevo curso universitario que se abre en un año especial. Como decía el rector hace 75 años, en 1936, el primer gobierno vasco, nacido en medio de la guerra civil, decretó la creación de la primera universidad pública vasca las circunstancias evidentemente no permitieron que aquel proyecto prosperara pero hoy esta universidad heredera de aquella breve experiencia es una realidad pujante que lucha por derecho propio por situarse entre las universidades europeas de referencia una universidad del país vasco que después de tres décadas de vida se encuentra embarcada en un proyecto de especial relevancia e impacto el euskampus. el pasado curso Celebramos el éxito de que este proyecto fuera seleccionado como uno de los de excelencia internacional y ahora a la UPV y a sus socios estratégicos, a Tecnalia, al Donostial International Physics Center, así como a otros centros científicos, tecnológicos y empresas del país, les corresponde convertir en realidades productivas y eficientes los compromisos formulados en este proyecto. Garay dirá Dira Gure sisteman erreforma sakonak egitera behartzen gaitu. Zerbitzu publikoak, fiskalitatea, sistema goitik behera aldatu behar dugu ongizate estatua tinko mantentzeko. Berriki, zerga proposamen bat aurkesto dugu, banaketa zuzenago bat ezartzeko eta zerga iruzurra murizketo, murizketo, teko. Proposamen zehatza eta irekia da geurea. Etasiurnago acordio a lortu, dicha kegula boronda badago. Probablemente todas las generaciones a lo largo de la historia hayan pensado que los tiempos que les correspondían vivir eran especialmente difíciles. De alguna manera, la humanidad siempre se ha encontrado en una especie de crisis permanente, que a veces se manifiesta como crisis cultural o de valores, otras veces como crisis política y otras como la que vivimos en estos momentos como crisis económica y financiera, aunque debo decir que para mí lo que está pasando ahora tenga mucho de las tres juntas, porque la gran crisis económica que atravesamos ha puesto de manifiesto una profunda crisis política, la crisis de una política que durante demasiado tiempo ha dimitido de su responsabilidad y ha permitido que la economía escape de sus reglas y aparezcan. Especuladores que sin ningún tipo de límite ni control jueguen de manera absolutamente irresponsable con países enteros y, por lo tanto, con la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, lo que ha evidenciado, a su vez, una crisis de valores que tenemos obligación de recuperar a, vez, a la vez que recuperamos la política y mejoramos la economía. Y habrá que hacerlo dando respuestas a los problemas del día a día, pero también sentando las bases del futuro, teniendo perspectiva y a la vez siendo capaces de sumar los esfuerzos de todos en un compromiso colectivo. Porque la historiografía nos recuerda que los mayores avances han conseguido al superar las crisis, cuando los seres humanos hemos sido capaces de anteponer los intereses colectivos y solidarios a los individuales y en demasiadas ocasiones egoístas. Buena parte de lo mejor que la humanidad ha sido capaz de crear han sido y son empresas de carácter colectivo. Una de estas creaciones es la institución universitaria. Y hoy más que nunca me interesa resaltar esa dimensión de lo universitario, su carácter de empresa colectiva, de comunidad de conocimiento y de aprendizaje. Comunidad colectivo, corresponsabilidad, compartir, unir fuerzas que decía el rector, son términos que recobran en estos momentos una importancia extraordinaria, porque nos enfrentamos a dificultades en parte nuevas y en parte conocidas, y la respuesta para hacerlas frente no puede ser el individualista, sálvese quien pueda. Aunque es verdad que últimamente parezcan triunfar en nuestros entornos quienes defienden las propuestas del liberalismo más rampante e insolidario. Pero se equivocan quienes así piensan porque nadie se salvará solo. Muy al contrario, precisamos como sociedad metas compartidas y compromisos solidarios que protagonicen la superación de la crisis actual para no fracturar a la sociedad abandonando a los más vulnerables en la cuneta. Metas y compromisos que hemos de ser capaces de articular en políticas y propuestas prácticamente de todo tipo y en todos los ámbitos educativas, económicas, industriales, sociales, fiscales, y tenemos todos que asumir la responsabilidad de hacerlo. Por ejemplo, las, proyecciones, las diferentes proyecciones económicas nos demuestran que solo con ajustes presupuestarios del gasto no podremos sostener el actual modelo de estado de bienestar. No podemos dedicarnos exclusivamente a reducir y a recortar gastos y costes porque llegará un momento en que esos recortes y esos ajustes tocarán a la educación y a la sanidad y a las políticas sociales, incluso también, como lo está haciendo ya, a todo aquello que puede permitirnos crecer económicamente. Por lo tanto, necesitamos abordar reformas profundas, reformas profundas en este país, en el entramado y en el modelo institucional, para hacerlo más eficaz y menos derrochador. En las políticas y en los servicios públicos, para aumentar su eficiencia y su sostenibilidad. Y también en la fiscalidad, para que el ajuste no tenga en cuenta solo el capítulo de gastos, sino también el de ingresos, haciéndolo más justo y más equitativo. Y hacerlo atendiendo a la singularidad de nuestra arquitectura institucional, pero sin que esta suponga un ancla que impida mover el buque. Y este es un debate fundamental que va más allá de la simplista dicotomía de subir o bajar impuestas. Se trata de hacer más equitativa la distribución de las cargas y, sobre todo, de reducir de forma ostensible el fraude fiscal que padece hoy nuestro país, que todo el mundo aporte en función de sus ingresos, que nadie eluda su responsabilidad con la comunidad, porque no hay nada más perjudicial para el progreso colectivo que la insolidaridad de parte de sus miembros. Y esta no es una cuestión ajena a la Universidad. Porque en el fondo de esta propuesta, de esta cuestión, subyace el sostenimiento de nuestros servicios públicos. Dotarnos de recursos para contar con más y mejor educación, con más y mejor sanidad. Y, por supuesto, con más y mejor universidad. Son la base para un país culto, libre y también competitivo. Y no es ajena a la universidad. Porque hoy vemos con preocupación la tendencia de algunos por adelgazar el estado del bienestar, por responder a la crisis con recortes y extirpaciones en todo lo que sea servicio público y la educación está siendo, en muchos casos, la primera perjudicada. Y nosotros aquí, por el contrario, tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos, vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para capear el temporal como lo estamos haciendo hasta ahora, no solo manteniendo los servicios básicos. Sino incluso haciendo más inversiones y afrontando la necesaria modernización del sistema educativo vasco. Estamos convencidos de que, lejos de ser el problema, la educación es la base de toda posible solución y salida de la crisis. Si invertir en educación, como dicen algunos, es caro más caro, ruinoso, es dejar de hacerlo. Y por ello debiéramos de dejar este sector al margen de esta tendencia de asfixia general de lo público y nosotros así lo vamos a hacer apostar por la educación por la formación por la investigación aplicada y por la investigación básica como decía el doctor sánchez de viaga y que además tenga en cuenta esta investigación en primera persona a la universidad como le pedía el rector es fundamental para seguir avanzando como país y como sociedad para hacer un país mejor y un mundo mejor. Y en ello, repito, debemos implicarnos todos, todos, instituciones y ciudadanía también en su conjunto. Buena parte de los radiotelescopios de que los que hablaban, se hablaba en la, re, en la lección inaugural, hoy funcionan gracias a la aportación de Jodie Foster, de la actriz que se implicó en ello a raíz de participar en la película Cosmos, basada en la obra de Carl Sagan es decir, todos sin distinción debemos de aportar, debemos de entender y debemos de compartir también dónde poner el énfasis y la prioridad del país para salir de la crisis. Y la educación y la ciencia es prioridad, pero la complejidad de la tarea exige respuestas articuladas e inteligentes. De ahí que dirijamos la mirada a la universidad. Porque en ella trabaja buena parte de la inteligencia de este país. A ella venimos dedicando recursos importantes y de ella esperamos contribuciones decisivas para superar los retos del presente y ganar un futuro mejor para todos. Decían Wilkinson y Pickett que somos una especie que disfruta con la amistad, la cooperación y la confianza, con un fuerte sentido de la justicia. Decía que las estructuras sociales que generan relaciones basadas en la desigualdad, en la inferioridad y la exclusión nos causan graves daños. Y que si comprendemos todo esto, tal vez podamos entender por qué las sociedades desiguales son tan disfuncionales. Y tal vez empecemos también a creer que la sociedad más humanizada puede ser infinitamente más práctica. Animo, pues, a esta comunidad universitaria a colaborar en esta empresa de demostrar que trabajo, conocimiento, honestidad, justicia e igualdad son los mejores instrumentos para la sostenibilidad presente y futura de la sociedad vasca. Una sociedad vasca más humanizada, también más tolerante, más respetuosa de la diferencia y que haga de la convivencia en libertad su valor más seguro. Y para ello, para cerrar el ciclo de la violencia que hemos padecido durante tanto tiempo y abrir el tiempo de la concordia, también necesitamos de una universidad capaz de educar en valores, Ciudadanos y en principios democráticos. Es decir, Euskadi necesita a su universidad como referente social, referente social de presente y de futuro. Y estoy convencido de que en este reto y en este camino nos vamos a encontrar todos. Y con esto declaro inaugurado el curso académico 2011-2012 en la universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea. Eskerriko que